En los últimos años, muchos países alrededor del mundo han realizado significativos esfuerzos para reformar sus sistemas de pensiones, frecuentemente mediante la expansión de programas de ahorro individual. Una estrategia que ha demostrado ser altamente efectiva en aumentar el ahorro previsional voluntario es el enrolamiento automático. Desde el 27 de febrero de este año, la política pública de enrolamiento automático ya es una realidad en Brasil. Para el caso de los planes de pensiones complementarios patrocinados por el empleador, todo trabajador que sea contratado por una empresa que ofrezca un plan de pensiones patrocinado a sus empleados, se convertirá automáticamente en participante del plan, sin necesidad de solicitar la adhesión. De acuerdo con los expertos y la industria, liderada por la ABRAP, la aprobación de este mecanismo es un avance histórico para lograr un mayor ahorro e inclusión previsional. En todo el mundo, el sistema de inscripción automática, conocido como Automatic Enrollment, AE, ha generado cambios significativos en los países que lo han adoptado ampliamente, como el Reino Unido y Nueva Zelanda. En otros lugares, como en Estados Unidos e Irlanda, los interesados están avanzando hacia su implementación generalizada. Independientemente de la etapa en que se encuentre esta política en términos de implementación, los reguladores comparten algunos objetivos clave. Aumentar los niveles de ahorro para pensiones. Mejorar la capacidad de inversión de los sistemas de ahorro para pensiones. Aliviar la carga financiera de los sistemas de reparto simples. La posición de la OCDE en materia de enrolamiento automático se resume en los siguientes puntos. Debería adoptarse siempre que no se considere apropiada la adhesión obligatoria a planes de pensiones complementarios. Debería incluir a todos los trabajadores formales y autónomos para aumentar la participación en los planes de pensiones, permitiendo a su vez la flexibilidad de salir del programa si así lo desean. Debe contemplar características que incentiven el ahorro, como el acceso anticipado a los fondos, aunque esta opción solo sea viable en circunstancias muy específicas, como dificultades financieras significativas. Debe ir acompañado de incentivos financieros que se actualicen regularmente para mantener el atractivo del ahorro para la jubilación. Debe combinarse con aumentos graduales y automáticos en las contribuciones obligatorias para asegurar pensiones adecuadas en el futuro.